de la sala de lectura Pichitzili y actualmente discípulo de la maestra Trión. Quiero contarles una historia como la que contaban nuestros abuelos prehispánicos, una historia contada antes de la sangrienta invasión española. Desde entonces, hace muchos siglos, de boca en boca, de generación en generación, se contó miles de veces esta historia. Esta historia, inclusive hasta la fecha, se llega a escuchar. Es la historia de un guerrero azteca, pero no cualquier guerrero azteca. Este era el guerrero azteca que se caracterizaba por ser el mejor estratega, el más valiente de todos los guerreros, el más temible y leal defensor de la dignidad de su pueblo. Sí. Pero un día, en un combate, el guerrero azteca cayó muerto. Al finalizar la batalla, su ejército lo levantó y lo llevó hasta su campamento. Allí, en su campamento, estuvieron presentes el tlatoani, el consejo de ancianos, los sacerdotes y todo el pueblo y guerreros de la comunidad. Allí presentes le rindieron el más triste e intenso homenaje que un personaje así jamás tuvo antes. Su cuerpo fue tendido en un petate y llevado en un catre de madera para pasar la noche con sus atuendos de guerra y también rodeado de antorchas que lo iluminaron durante toda esa noche. Allí, este guerrero muerto esperó hasta el amanecer para ser llevado a una canoa e incinerado en ella, llevado por las aguas del río. Pero fue entonces, precisamente al salir los primeros rayos del sol, cuando los guardias miraron con asombro que alrededor del cuerpo del guerrero llegaban miles y miles de colibríes, pero no todos los colibríes, no. Únicamente aquellos colibríes que tenían un brillante, hermoso, intenso color azul. Sí. Y miles y miles de colibríes azules. Ante la noticia, el tlatoani, los sacerdotes y el consejo de ancianos se reunieron para deliberar al respecto. Una vez que pudieron deliberar, llamaron a toda la comunidad para darles la noticia más importante que nunca habían escuchado. Ese hecho no era más que la señal, sí, la señal esperada por los pueblos de Mesoamérica, por los pueblos del altiplano, la señal tan esperada de que había surgido un nuevo dios elegido por Quetzalcóatl, el dios del sol y de la guerra, el dios que llevaría en adelante a todos los pueblos de Mesoamérica en la defensa de su dignidad. El dios más temible, sí,
pero el más importante de todo Mesoamérica. Había llegado el dios azul, el dios Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, nombre náhuatl que traducido al español significa Huitzi, de Huitzitzilin, o Huitzilin, colibrí, que es el ave que muere de noche y resucita de día. Y Opostli, de Oposco, que significa el guerrero, perdón, el zurdo o izquierdo, denominación que le dieron porque era el cuarto guerrero que faltaba de los más importantes existentes, y era el guerrero del sur. Y precisamente el sur se encontraba ubicado en el calendario azteca a la izquierda del norte. Por eso era el zurdo o izquierdo. Fue entonces, en ese momento, cuando surgió este nuevo dios, este dios que guió a los aztecas, a un grupo de los aztecas, hasta la gran Tenochtitlán y les dio el nombre de mexicas, este mismo dios que desde entonces guió a sus guerreros y a todos los integrantes de los pueblos que nunca dejan de luchar por su dignidad sin concesión alguna, cuando el México de nuestros tiempos nació hoy en día, y desde entonces a todos aquellos integrantes de las comunidades de los pueblos de México se les otorgó un emblema azul, azul como este, en donde en vez de la pipa aparece un glifo de un colibrí, que fue otorgado y que era otorgado por instrucciones de Huitzilopochtli a todos aquellos integrantes de la comunidad que nunca dejan que pasen por encima de su dignidad. Así fue Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Se vale otro aplauso.